com ja és habitual en les seves obres, Alberto San Juan fa servir l'humor revolucionari per entendre quina és la situació sociopolítica actual a Espanya després de les diferents etapes viscudes els darrers 40 anys. L'únic que hago és compartir preguntes que a mi m'inquieten i hacerlo a través d'un monólogo que pretende ser divertido el rato que dura, porque si no sería esto insoportable. Un monòleg que té l'origen en la improvisació i que ha anat prenent forma amb el temps. Y un momento en que conté, en que hablaba de Podemos, de Ciudadanos, del Procés y tal, ahora mismo menos, está más centrado en la transición y en los primeros gobiernos socialistas y en, bueno, lo que pasó en esos años. San Juan considera que las movilizaciones populares es veuen frenadas cuando estas accedeixen al poder político. Al pasar la acción política de la calle y de la sociedad civil al Parlamento y los partidos, pues todo se vuelve más pequeño, más estrecho y más mezquino. Lamenta que han estat pocs els intel·lectuals progressistes que han estat crítics en el sistema actual. Son muy pocos los intelectuales que han pasado las últimas décadas escribiendo en los medios más importantes que hayan sido críticos con el sistema. No, parece que tuvieron una relación de agradecimiento, de lo que sea, o que supondría cuestionar su propia biografía, no lo sé. San Juan diu que vivim un retrocés en els drets bàsics, amb el cas Valtònic o el procés català. Y demuestra que tenemos un poder judicial, primero, de dudosa independencia y, segundo, de dudosa carácter democrático, creo yo. Reflexions que inclou Autorretrato d'un joven capitalista espanyol, que es representa avui i demà al Teatre del Mar de Palma.